Para poner en marcha los más de 30.000 partidos que se disputan al año en Aragón se necesita mucho trabajo. Y aquí, en los campos de la Federación, por ejemplo, no descansan ningún día. Si te digo las horas que hago aquí, ni te imaginas. Vengo todos los días, mañana y tarde, desde lunes hasta el domingo. Domingo por la tarde me lo guardo para mi mujer para pasear. Puedes entrar con la furgoneta hasta la puerta. ¿Hasta qué puerta? Allí, en la esquina esa. Son traseras de estas para las zonas mixtas, yo creo. ¿Cuántos campos tenéis aquí? Tenemos 6 campos de fútbol 11, 2 de fútbol 7 y 2 de fútbol 5. Esa máquina lo que hace es, hace limpieza, levanta el pelo y el caucho y lo vuelve a dejar otra vez. Un campo como muy barato puede salir alrededor de 160 a 170 mil euros. Y aquí tenemos fútbol 11 y fútbol 7. No sé lo demás club, yo le di un cuadrante de los vestuarios, ella controla con los horarios, controla las zonas. Tenemos, el fin de semana tenemos 2 señores de limpieza, porque este sábado ya, si empiezan muchas categorías, igual tenemos alrededor de 40, 45 partidos. ¿Y pintar qué estáis? ¿Continuamente pintando? Continuamente pintando. Hay mucho, ves, todo esto hierro, todos los campos están vallados así. Llaves de vestuarios tenéis unas cuantas, ¿no? Te puedo decir que igual tenemos más de 1.000 llaves. Nuestra recepción, por decirlo de alguna manera. Y aquí controlamos todas las llaves, ¿ves? Hoy, ahora ya están todas las llaves aquí. Con nuestro cuadrante aquí, todos los entrenamientos de la semana. Está prácticamente todo lleno. Prácticamente. Una codera, que no sé qué, tenemos medias, algunas botas. Oye, que me he olvidado las botas. Toma, te dejo unas. Por si acaso, ¿no? Tenéis aquí de todos los tenemos petos. De todo. Hasta botiquín aquí. Oye, toma, llévatelo, devuélvelo. Y sobre todo petos importantes, porque hay fines de semana que vienen 4 o 5 equipos buscando. Y tenemos de federación, me mandan material y aquí guardamos para ir dejándoselo a los equipos, claro. Esto no es como el fútbol de élite. Aquí os apoyáis unos a otros, los equipos se ayudan. Eso, sí, sí. O un día viene a un... Oye, Pepe, mira, me ha pasado esto, viene un equipo más, ¿no? Mira, pues ahí tengo un hueco, métete allí, no pasa nada. ¿Es un deporte más sano este que el de primera división? Yo creo que sí. Y no hay dinero por medio. Nos gusta el fútbol base, sobre todo a mí. El estar aquí con gente, con chavales, críos que tienen, Pepe, déjame un balón, tengo balones por aquí, toma, devuélveme luego viene, me buscan, Pepe, chicos con 6 años, Pepe, toma el balón. Y verles ya con esa ilusión. Y con esa ilusión, a mí la verdad es que me llenase. Aquí tenemos la atención al público de cuando vienen a presentar licencias o vienen a consultar cualquier tema. ¿Cuánta gente trabaja aquí en la federación? Pues aproximadamente 14 personas, para que el balón ruede todos los fines de semana, están implicadas más de 60.000 personas. ¿Más de 60.000 aquí en Aragón? Estoy incluyendo las licencias federativas. Soy jugador, entrenador, delegado, de todo. De los espartanos de Alfindén. El 99% del fútbol español es un fútbol aficionado. El 1% es el profesional. Y el profesional mueve miles de millones y el aficionado pues mueve muy poco dinero. Te toca venir aquí, hacer las gestiones y... Todo el mundo tiene ganas de jugar, pero nadie tiene la obligación de hacer nada. ¿Y tú lo haces por amor al arte? ¿Te pagan algo? No, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro para echar una mano a los chavales del pueblo y tal, y la verdad es que estamos muy contentos. ¿Cuánto paga un equipo, por ejemplo? Un equipo que no tenga nada, que no tenga terreno de juego para poder jugar. Yo calculo que con unos 1.200 o 1.300 euros puede hacerlo. Lo que es el equipaje, lo que son los arbitrajes y lo que es el terreno de juego. Si hay algún problema durante el fin de semana, si se viene aquí, agresiones... Es un poco trabajo de todo el mundo, no es solamente nuestro, sino que los propios clubs que están organizando ese partido, cuando tienen un incidente, pues intenta que las fuerzas de seguridad, dentro de sus posibilidades, puedan estar allí. ¿Te compensa o no? Sí, hombre. Lo que más me compensa es la evolución de cada uno a nivel personal. Eso me encanta. Y sobre todo chavales jóvenes. Y lo más importante es ver cómo poco a poco con los valores del deporte van cogiendo una personalidad diferente. ¿Cómo financiáis todo esto? ¿Ellos pagan algo? Pues el año pasado me tocó poner 1.800 euros, o sea, no te creas. ¿De tu bolsillo? Sí, me tocó poner porque son gente que mucha no puede y otra paga lo mínimo. El año pasado quedamos los últimos en tercera regional y ganar o perder ya no tenía importancia. Lo que tenía importancia era la experiencia que estaban viviendo y lo bien que lo estaban pasando. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.